pero de los rivales que pudieran tener, ¿hay alguno al que le tengan algún especial cuidado o alguno al que quisieran enfrentar de manera especial? No, yo creo que ya la liguilla es un torneo aparte. Lo que logramos durante el torneo ahí va a estar, nos va a dar esa ventaja de tener el cierre en casa, pero es un torneo aparte y hay que jugar 180 minutos en cada fase para poder seguir avanzando. Me imagino, Ulises, que les gustaría entrar en la historia. Digo, al final se jugó un partido más, pero alcanzar una cifra histórica de 39 puntos. Sí, esa es la meta que tenemos. Hay que ir a ganar con Toluca y yo creo que lograr esa cifra sería algo muy bonito para todos los del plantel y para enfrentar la liguilla que se viene. Sería una buena motivación de cara a la liguilla, ¿no? Ya lo dices. Sin duda, una gran motivación, aparte del récord que mencionan, cerrar ganando, yo creo que va a ser muy importante para enfrentar los primeros partidos de liguilla. ¿Qué tanto un equipo que, bueno, recién cambia de técnico, que por ahí no ha tenido su mejor campaña, puede ser una verdadera prueba para prepararse para la liguilla? Bueno, nosotros vamos a salir a ganar, siempre dar lo mejor, lo que pase fuera de Santos, que es lo que nos interesa, viene en segundo plano. A nosotros hay que salir a ganar para ganar esa motivación y esa continuidad de juego que necesitamos para enfrentar la liguilla. Oye, dices, ¿cómo está el grupo considerando que por ahí las pasadas fechas FIFA me dio la impresión a mí de que batallaron un poquito en volver a agarrar ritmo? ¿Cómo está en ese sentido el equipo? No, estamos muy concentrados, estamos conscientes de que eso pasó en las fechas FIFA pasadas y esto no lo podemos permitir porque pasa una semana y ya tenemos entre semana el primer partido de liguilla. Así que hay que salir y encarar el partido de Toluca con toda la seriedad que se merece y preparar la semana de liguilla. ¿Se jugará con la misma intensidad que lo vienen manejando durante el torneo o se tratará de cuidar tantito lo que es, pues, el aspecto físico? Porque se viene ya, pues, prácticamente después de 4 días ya la liguilla, ¿no? Eso ya depende de nosotros. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de juego, nuestra ideología en el último partido. Hay que mantenerla lo que hemos hecho durante toda la temporada y prepararnos y recuperarnos porque, como comentas, tenemos ya entre semana el primer partido de liguilla. Pues son favoritos considerando la gran campaña que tuvieron. ¿Crees que tu equipo es el favorito al campeonato? No sé si favorito o no, pero siempre todos los equipos van a querer ganar a los que están en la cima. Este torneo nos ha tocado prácticamente de inicio a fin estar dentro de los primeros tres lugares, perdón, y sin duda, si nosotros nos enfrentamos a un equipo que es de los primeros lugares, se toma de diferente manera. Así que hay que tomarlo con esa responsabilidad y con esa soltura que se necesita para enfrentar una liguilla. Ulises, ¿es un reto ser campeón llegando a la liguilla como primer lugar de la tabla general? Pues, como te comento, ya es un torneo aparte. El octavo le puede ganar al primero, el séptimo, al segundo. Es un torneo aparte. Lo que se haya hecho en la liguilla, para lo único que sirve es para cerrar en casa. Nosotros, terminando en primero, aseguramos que en cada fase podamos cerrar en casa. Así que hay que tomar esa ventaja y salir a cada partido y manejar los 180 minutos para poder seguir avanzando. Ulises, ¿de alguna manera pudiera afectar que transcurrió el semestre y hasta ahora hay elementos que, si bien son opción, no han tenido minutos en el primer equipo? Yo creo que todos los compañeros que estuvieron jugando en Copa, el cierre que tuvieron fue magnífico. Entonces, estamos todos a la orden del profe para lo que él necesite. Ulises, cambiando un poquito el tema, recordando que fuiste en el 2013 capitán de la selección mexicana sub-17 y que, bueno, lamentablemente aquella final también se perdió. ¿Cómo se repone un jugador de 17 años de un golpe tan duro cuando apenas va comenzando? Lo más importante es que mantenga los pies sobre la tierra, porque antes del Mundial éramos prácticamente jugadores que jugamos en fuerzas básicas y de repente tienes todos los medios encima de ti, marcando historia para México. Entonces, yo creo que es muy importante tener los pies sobre la tierra y saber que venir y conseguir un lugar en el primer equipo no es tan sencillo. Entonces, tienen que venir y trabajar y que quede como un simple recuerdo bonito que todo lo que lograron. Entonces, ya sea Santi que viene acá a Santos, yo he visto que a Bella, en lo particular yo y gente que estamos cercanos a fuerzas básicas, cuando venga vamos a hablar con él, que esté tranquilo y que ahora tiene que luchar por un puesto en primera división porque calidad lo tiene.
Ulises, buenos días. Regresando al previo del partido, ¿qué tanto se cuidan ustedes como jugadores, considerando que ya están en la antesala de la liguilla, cuidarse de una lesión o van con todo como cada partido lo han hecho? No, vamos con todo. No podemos escatimar. Luego ocurren lesiones por tener miedo a la entrada en jugadas, por intentar sacar una pierna. Entonces yo creo que lo más seguro y el mayor respeto que se le puede tener al club es salir y defender los colores a muerte, sea el partido que sea. De pronto ustedes no, bueno, yo he escuchado a muchos jugadores que mencionan que la estadística pues está de lado, ¿no? Pero finalmente también la estadística a ustedes les da una muy buena estatus y sobre todo ya un papel de candidato al título, ¿no, Ulises? Sin duda, todos los equipos que entran a la liguilla tienen posibilidad del título. Santos ha quedado campeón sin estar necesariamente en los primeros lugares, así que hay que tomar a cada equipo y a cada rival con el respeto y la responsabilidad que se tiene, pero siempre saliendo a ganar. Ulises, de esa generación que tú lideraste, si no me equivoco, los más regulares, pues primero estás tú y luego quizá Raúl Gudiño. Desde tu perspectiva, ¿por qué algunos de tus compañeros no han tenido el éxito? ¿Por qué en general cuesta después de ser protagonista sub-17 al futbolista mexicano llegar lejos, algunos incluso ya se han retirado de todas esas generaciones? Sí, bueno, a mí en lo particular de mi selección me da mucha lástima por tantos compañeros, tantos jugadores que tenían una gran calidad, que ahorita verlos que se están dedicando a otras cosas, algunos siguen en segunda, tercera, liga de ascenso, otros ya ni siquiera juegan fútbol y claro que da esa lástima, pero pues como te digo, yo creo que lo más importante es que regresen y tengan los pies sobre la tierra. Eso que pasó es simplemente un recuerdo que va a quedar para toda su vida, pero desde el día en que regresen tienen que empezar a trabajar para poder ganarse un lugar en primera división, porque o sea, ya no están compitiendo con gente de su misma edad, tienen que competir con gente profesionales, con extranjeros, con muchísimas cosas que no se dan dentro de una selección con límite de edad. Entonces tienen que venir y trabajar el doble para poder lograrlo. Gracias. Gracias.